conectarnos de inmediato con la licenciada Cecilia Velázquez, a quien ya la vemos en pantalla, subcoordinadora del movimiento Pachacútic. Licenciada, muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Buenos días, hemos tenido dificultades de conexión, pero aquí estamos, a las órdenes. No se preocupe, a veces el internet no colabora, pero lo importante es que ahora la escuchamos fuerte y claro. Licenciada Velázquez, ayer finalmente se dio esta tan esperada reunión entre la CONAIE y el Gobierno Nacional. Lo analizábamos hace un momento con un analista político. Una misma reunión, dos percepciones diferentes. Desde las organizaciones sociales se ha dicho el gobierno no da paso a nuestras peticiones. Desde el gobierno se ha dicho vamos a seguirnos reuniendo porque encontramos varias coincidencias. ¿Cuál es el sentir de Pachacútic en torno a esta reunión esperada, como se decía? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que hubo la voluntad del diálogo de las partes, sobre todo de la organización indígena como es la CONAIE, y no solamente la CONAIE sola, sino con todas sus estructuras organizativas, así como también de las organizaciones sociales afines que históricamente han luchado juntas y tienen demandas por del mismo objetivo. Uno. Dos, creo que la reunión ya en sí desarrollada no ha tenido los frutos esperados, al menos para las estructuras de la CONAIE. Definitivamente, por la información que nos ha dado que nos han dado los compañeros dirigentes de nuestra organización mayor, no ha tenido un eco importante, como por ejemplo uno de los puntos álgidos de esto, y el gobierno tenía que haberse tenido ya una respuesta frente a la liberación del precio de los combustibles, ciertamente que lo dejó el gobierno anterior, pero que ahora el actual ha continuado con la misma política. La CONAIE ha sido muy clara en decir que se debe dar de baja o obviamente hacer la derogatoria del decreto ejecutivo que permite la liberación del precio de los combustibles. Pero para ello también ha planteado alternativas la CONAIE, y en eso no hay respuestas del Ejecutivo. Si es que definitivamente no se tiene posibilidades por obvias razones de dar de baja el decreto ejecutivo, pues por lo menos lo que tiene que hacer el gobierno nacional, y en eso insistimos, y nosotros también desde la CONAIE, desde el Pachacútic, desde las estructuras organizativas de los sectores sociales, etcétera, que debe congelar el precio de los combustibles al precio actual. Es lo mínimo que puede hacer el gobierno, porque por la subida de los precios del combustible, todos los productos de primera necesidad, los que cubren la canasta familiar, ha triplicado en los precios. Ustedes verán el precio del litro de aceite, a cómo está la libra del azúcar, del arroz, la sal, etcétera, han subido definitivamente los precios, han triplicado, mientras que el precio del haba, de la papa, de las hortalizas, la propia producción del arroz en finca, o del banano ya en finca, son precios efímeros que no abastecen para el diario vivir de los agricultores. Licenciada Velázquez, desde el gobierno se ha dicho que la CONAIE no ha presentado argumentos sólidos para dar de baja el sistema de bandas o para congelar los precios de los combustibles. Se ha dicho que no se ha justificado esto y que por ende el tema no puede ser analizado, que se va a mantener la decisión que ya se ha tomado. ¿Qué tipo de argumentos han presentado ustedes en esta reunión? Los argumentos de la subida de los precios de los productos de primera necesidad y la baja del precio del litro de leche, que es en finca 0.43, 42 centavos, y que no nos pagan ni siquiera 34 centavos el litro. Esa es la realidad. ¿No será de controlar entonces la especulación en los mercados? Entonces, ¿en manos de quién está el control de los precios? No está en manos de nosotros, los que somos consumidores finalmente. Esto está en manos del Ejecutivo. Entonces tiene que venir la respuesta desde ahí, y tampoco ha tenido respuestas sólidas frente al pueblo ecuatoriano, frente al 80% de empobrecidos de este país. El gobierno no ha tenido respuestas sólidas para decir, miren, tantos millones de dólares está en la banca pública y en la banca privada para que accedan al crédito del 1%, sino que apenas en el mes de enero supuestamente nos va a dar esa posibilidad. Tampoco ha tenido respuestas sólidas del gobierno
para decir, miren, para mejorar la producción y la productividad, que es el consumo interno de este país, vamos a hacer la redistribución del agua. No han dicho, no ha tenido una respuesta concreta para decir cómo van a controlar la especulación que ellos llaman de la subida de los precios de los productos de primera necesidad. No han tenido una respuesta sólida de decir cómo van a hacer el control en las fronteras para que no escape el tema del gas, el tema de los combustibles. No han dicho una propuesta concreta porque es el trabajo y el rol del Ejecutivo. Claramente hay insatisfacción, licenciada Velázquez, y antes de darle paso a mi compañera Joana Ramos, le voy a hacer una pregunta y requiero de usted una respuesta muy concreta. ¿Se va a repetir un octubre de 2019 en octubre de 2021? Los escenarios son distintos, los tiempos son distintos, pero en este momento la pelotita está en la cancha del Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá la respuesta concreta. Nosotros queremos paz, armonía, trabajo, empleo, queremos seguir produciendo. Eso es lo que nosotros exigimos. Bien, mi compañera Joana Ramos se suma a este diálogo. Por favor, Joana, adelante. Licenciada, buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Luego del diálogo, la CONAIE publicó en su cuenta de Twitter, ante la negativa del gobierno, vamos a activar el derecho a la resistencia. ¿A qué se refiere con este activar el derecho a la resistencia? Constitucionalmente nos permiten el derecho a la resistencia. Nosotros no vamos a permitir a que el precio de los combustibles, la liberación del precio de los combustibles desate la armonía social, porque no es cuestión de la CONAIE ni es cuestión del Pachacuti, es una reacción social. Pero, ¿y del qué 80% va a pasar, licenciada? De los empobrecidos de este país. Porque el próximo lunes, si mal no recuerdo, claro, el próximo lunes es 11 y se viene un nuevo ajuste de precios. Entonces, ¿qué va a pasar antes del 11 de octubre? Hay que preguntarle al señor Ejecutivo, en este caso al señor presidente Guillermo Lasso, qué es lo que va a ocurrir con su necedad frente a la población que está tan inquieta por la subida del precio de los combustibles, por la subida del precio del transporte, por la subida de los precios de los productos de primera necesidad, por el inacceso de nuestros jóvenes a las universidades, por lo que no tenemos empleo, no tenemos trabajo. No tenemos economía, no hay cómo dinamizar la economía, no tenemos cómo producir porque no hay la redistribución del agua, etcétera. Entonces, frente a eso, hay que preguntar al señor presidente Lasso qué es lo que va a suceder en días posteriores. Y bajo estos argumentos, entonces, sí se puede convocar a una movilización antes del 11 de octubre, que es una fecha en la que todos los 11 de cada mes hay un nuevo ajuste de los precios de los combustibles. Eso ya queda en la cancha del presidente de la República, y la reacción que tome la población en general, porque no solo depende de nosotros como dirigencia o no solamente depende de una organización, depende de la reacción y la conducta que tomemos todos los ecuatorianos que nos vemos afectados. ¿Hay fecha ya para la convocatoria del Consejo, para la reunión del Consejo? Aún todavía no existe la fecha, en 20 días quedamos en convocar. Los compañeros dirigentes han dicho que van a convocar al Consejo Ampliado de la CONAIE para tomar las, primero informar los detalles del diálogo de los compañeros dirigentes y para que sea el Consejo Ampliado quien tome las decisiones. Y nosotros como dirigentes estamos únicamente para ejecutar esas decisiones. Ahora, veamos lo que pasa en la Asamblea. Por un lado, el gobierno dice que sigue analizando los mecanismos o los caminos que tiene luego de la negativa del CAL con el proyecto de ley creando oportunidades. El pleno de la Asamblea está esperando que el gobierno tome la decisión. En el caso de Darwin Pereira, ha dicho que ojalá que divida este proyecto de ley para que pueda ser analizado de la mejor forma, pero en sí, ¿cuál es el qué espera el bloque de Pachacútic sobre el proyecto de ley creando oportunidades? Corren los 30 días porque hay una incluso esa parte del gobierno también la tiene presente, ¿no? Que los 30 días todavía siguen corriendo. Siguen corriendo, simplemente se tiene que cumplir con el mandato constitucional y también con lo que determina el tema legislativo. Entonces ahí tienen que empatar las dos leyes y responder de manera positiva y pensando en los ecuatorianos y no pensando únicamente
en el sector económico, el que predomina en el país y el que quiere llevar más el agua a su molino. Eso, al menos el movimiento Pachacútic, a través de sus compañeros asambleístas, no estamos como para apoyar esas condiciones no adecuadas para la mayoría del pueblo ecuatoriano. El proyecto de ley creando oportunidades han sido devueltos, obviamente porque no reúnen todos los requisitos de cómo se debe presentar un proyecto de ley. Y lo único que tiene que hacer el Ejecutivo es, obviamente, acogerse a esas observaciones y presentar, no sé si es en dos proyectos de ley que trate el tema del tema tributario, del tema de los trabajadores, etcétera, presentar de manera adecuada. Simplemente es esa, pero no podemos salir con las acusaciones de que el CAL no puede devolver. Las puede, porque eso dice la ley orgánica legislativa. Eso es lo que le demanda y tienen que cumplir todos los procesos. Nos queda claro en ese tema entonces. Muchísimas gracias, licenciada Velázquez, por estar aquí en Caché Noticias. Gracias, Joana, por el espacio y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Conversábamos con la licenciada Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento Pachacútic.